Ha llegado el momento que estábamos esperando. Les pedimos un fuerte aplauso para Rosiki, Patti Vaselis y Bubu Romo. Les pedimos que nos acompañen acá al escenario. Jurgen, ¿dónde está nuestro padrinito? Jurgen, Lizzy. Vamos a hacer nuestra inauguración simbólica, ¿por qué no? Bueno, como ya lo comentó Mario, les pedimos un fuerte aplauso para el hombre que creyó en este proyecto, Jurgen. Fue el primero que creyó en este proyecto. Por él conocimos a Patti y por ellos conocimos a Bubu. También queremos hacer un reconocimiento a Bubu. Acá está Bubu Romo. Él, como les hemos platicado en otras ocasiones, es el creador del concepto y el dueño de la Caja Popular en Querétaro, el primer lugar en México hecho exclusivamente para el stand-up y también uno de nuestros ejemplos a seguir. Un fuerte aplauso. Les pedimos a Jurgen, a Bubu. Y una, cuatro, y dos, y tres. A la de tres. Cerca del centro de la ciudad, y la verdad es que fue
bastante padre la respuesta de la gente, porque no iba a ser un proyecto tan a largo plazo, iba a ser como traerle el show del stand-up a la gente y acercarle a Pachuca esta magia del stand-up comedy, ¿no? La comedia de nueva era, por así llamarle, en el que es vivencial, en el que te puedes identificar perfecto con lo que te cuentan de tus papás, de la esposa, del esposo, de los novios, de las parejas, de los hijos, etc. Y ese mismo 16 de abril vimos que la gente estaba fascinada, fue sold out. Y así nos fuimos ya cada 15 días. Hemos traído a muy buenos stand-uperos y vienen los mejores en esta segunda etapa. Bueno, pues ya una vez que empezó todo esto, lo padre fue acercarnos con la gente de La Brasa, la cual creyeron en este proyecto a ojos cerrados. Los empezamos a hacer primero los shows en la parte de abajo. Pues fue muy bien, muy buena respuesta, inclusive pues era un plus que también La Brasa a todos sus clientes les estaba dando. Entonces surgió la idea de poder hacer un lugar exclusivo de stand-up aquí en Pachuca. De hecho ya lo hay, hay un lugar en Querétaro, pero nosotros vamos a ser los segundos en la República Mexicana, única y exclusivamente de stand-up. O sea, sí hay lo que hay, bares y cosas así, inclusive aquí en Pachuca, pero lugar exclusivo de stand-up no lo hay. Entonces por eso fue que nos animamos, hablamos con la gente de La Brasa y bueno, surgió la idea de que esta parte en la que estamos ahorita está muy bonito y todo, pero hace 2 meses y medio, esta era la azotea, de hecho que estaba el tambo del agua, estaba, de hecho en la página, ustedes pueden ver en las fotos, el tinaco estaba aquí. Entonces literal, de hecho hasta en la página lo pusimos así, se empiezan a construir los sueños. Entonces ahora ya unos meses después, pues ya vemos esto y ya primeramente Dios, el sábado a las 9 de la noche inauguramos el segundo lugar de stand-up en México, que es la stand-upería, está aquí en Pachuca. Y vienen más proyectos, ¿entiendes? Sí, esta es solamente la primera piedra de un proyecto muchísimo más grande. Viene la escuela de la comedia, viene el museo de la comedia, en donde queremos hacer un tipo investidura, haciendo referencia a Club Pachuca, que hizo esto de las investiduras del Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional. Nosotros también queremos hacer un reconocimiento a aquellos comediantes, a aquellos que en su época todavía eran cuentachistes o que de repente empezaron a evolucionar la comedia y ahora se llama stand-up comedy. Bueno, de ese proyecto tanto la gente va a votar como también los medios de comunicación. Ya estamos buscando gente tanto nacionales como medios aquí de Pachuca para que entre ellos se puedan conjuntar y salga un como tipo jueces en los que ellos digan, ¿sabes qué? Por trayectoria, por a lo mejor desde los pioneros, por ejemplo, digo, nos acordamos de apenas falleció la niña María, pero a lo mejor hacerle un homenaje, así como se le, así, y así como Club Pachuca también ha sacado jugadores a otras partes del mundo, lo que queremos con la escuela es que aquí en Pachuca también salgan, pero cómicos, pero buenos, o sea, que sean conocidos en otras partes del mundo y sepan el talento y se hable de Pachuca, ¿no? Como tal, o sea, pues sabemos que hay mucho talento también aquí. Por eso es que también viene la escuela, el perfeccionarse. Y no nomás viene como para comediante, o sea, viene guionismo, vienen muchísimas cosas en las que ustedes van a poder desarrollarse. Les va a ser una carrera como tal. Primero vienen talleres, digo, viene paso a paso, como lo dice Pau. Eso no es como trabalenguas. Pero viene paso a paso, pero así vamos poco a poco. Y digo, hoy es la primera piedra de muchas cosas que vienen para Pachuca. Pues dicen que aquí no hay nada, pues yo creo que hoy van a traer muchas cosas. Va a haber todo aquí en Pachuca. Aparte, estamos súper cerquita de la Ciudad de México. Y eso también es una gran ventaja hasta para los comediantes, porque al ir a Querétaro les cuesta un poquito más. El venir a Pachuca me dicen, ¿sabes qué? Está súper en corto. Y aparte, estamos aquí en la entrada de Pachuca. La Plaza Bicentenario está muy cerquita para todos y está cómodo. Tenemos el Tuzobús. Tenemos la parada del Tuzobús, está aquí cerquita, o con horario extendido. Así es. Entonces, pues creo que todo eso va a beneficiar a Pachuca. Hola, muy buenas noches. Pues los estamos invitando a que se acerquen aquí a estar con nosotros en Estandopería. Es un lugar de verdad muy padre. Nos están atendiendo con muchísimo respeto, muchísimas ganas, invitándolos a que vengan y conozcan un excelente lugar. Estamos participando también para lo que es el certamen Mr. Model Hidalgo, esperando a que nos sigan en las redes sociales, Mr. Model Hidalgo, y pues los esperamos, no se van a arrepentir. Hola, buenas noches, saludándolos desde la Estandopería. Bueno, pues un placer tener en Pachuca un lugar como estos, ya hacía falta, un lugar de entretenimiento y donde uno se la puede pasar a gusto. Y aparte de que es un lugar también familiar. No, pues muchas felicidades por hacernos reír un buen rato.
y que esto tenga éxito.